muy interesante, ¿verdad? ¿Todo bien? Aparte de eso, ¿todo bien? Sí. Importante. Genial. Nada, nada, tranquilo, tranquilo. Más o menos aquí. Y para respetar un poquito más por aquí, hay más juntos. Empieza por aquí. Falta música o algo, ¿eh? Sí, porque es que va a ser un velatorio esto. Luego cambiamos. Que voy a pasar. ¿Qué? ¿Mejor? Sí, no tiene nada que ver, hombre. Aquí os entras, que no, no estás cómoda, no. Creo que te has colocado bien, ¿eh? ¿Quién? Vale, ¿tenemos? Sí, sí. Sí, muchísimas gracias. De nada. Esta estaba muy bien la de así, a ver. Ah, preciosa. Preciosa. Está gente que... Vale, ¿estás? Un placer poder entrevistarla a Luz. Gracias por atender a la agencia que presente sea unos minutos. Gracias por venir. Bueno, la armonía de Galicia solo esta noche. Sí. ¿Qué ha supuesto para usted grabar esto? Bueno, solo esta noche es un título indicadísimo. Porque el concierto, esa gira brevísima de un solo día, nos decidimos hacer por primera vez un álbum contigo. Yo creo que ha sido una buena decisión. Además, lo vamos a características propias, ¿no? Marcadas por el propio espacio, por el teatro real. Y para nosotros, usted ya es una artista consagrada, ha conseguido muchísimos reconocimientos. Soñaba. Me gustaría actuar en el Teatro Olimpia de París y fue pensar que me gustaría actuar en el César Palace. ¿Por qué?